¿Por qué una composta en este lugar? Tenemos, les platicaba, tenemos 15 años tratando de lograr un sueño al que le hemos llamado el rescate del río Sedeño. Una parte muy importante pues, es la cuestión técnica, descontaminar el río, recuperarle su capacidad de recarga, reforestando aguas arriba, pero el río llega a la ciudad y es donde se empieza a contaminar fuertemente. No basta la obra pública, es necesario que los ciudadanos, los vecinos, pues, tengamos otra relación con el río y con su entorno, no es nada más el río. Bueno, yo desde pequeño empecé a participar aquí en el río. Iba y ayudaba a Francisco y a Ana Lili a hacer carteles. Hacíamos campañas para limpiar el río y bueno, la verdad es que de pequeño adquirí mucha conciencia sobre estos temas. Por ejemplo, siempre que comemos algo orgánico, siempre ya sabemos todos que hay que ponerlo en los contenedores de los residuos orgánicos y bueno, que no hay que combinarlo con la basura inorgánica. Gran parte de lo que desechamos nosotros es orgánico, toda nuestra basura de cocina. Hasta hace unos años, aquí simplemente, en el mejor de los casos, se iba al cesto de la basura y se iba con el resto de los desechos en forma desordenada. Con apoyo de algunos amigos de la Universidad Veracruzana principalmente, empezamos nosotros a platicar sobre la posibilidad de no perderle la huella, pues la riqueza. No era basura, eran desechos verdes que seguían teniendo nutrientes y que podían aprovecharse. Lo sacamos del ciclo de la basura, pues. La propuesta era poner una lombricomposta, no sabíamos qué era eso, pues, que había, se puede decir que un ganado especializado, un cierto tipo de lombriz, pues, que podía aprovechar estos desechos y sus excretas servir de abono. Entonces empezamos con ese sueño aproximadamente hace 5 años. Hubo talleres, hubo pláticas para difundir y finalmente fuimos conformando al paso del tiempo un grupo aproximado, fluctuante de 10 familias. Aprendimos cómo separar, no nada más lo verde, lo sólido, el papel, el metal. Todo lo orgánico puede ir ahí, pero con algunas excepciones. Por ejemplo, las grasas o las carnes, eso no, nunca lo reciclamos. También, por ejemplo, la cáscara de huevo, sí la reciclamos, pero hay que reciclarla con cuidado porque puede dañar a las lombrices. Llega la gente con toda la confianza, entra a casa, vacía su bolsita y se va llenando. Yo estoy al cuidado de estar picando. Se puede compactar todo eso enormemente, utilizar de manera más racional el espacio y se deja fermentar aproximadamente unos 10, 12 días y a los 10, 12 días llena ya la cubeta, se les da de comer a las lombrices, en otro momento ya verán cuál es el proceso. Picamos el desecho verde, como ven ustedes que se está haciendo aquí, y eso permite que se acelere el proceso de fermentación, de descomposición del desecho verde, previo a dárselos ya a las lombrices. De ahí, digamos, este mismo desecho se vería de esta manera ya hacia los 8 días aproximadamente y finalmente pasaría una vez que se llena la cubeta, se deja fermentar y quedaría de esta forma. En estas dos cubetas está todavía más fermentado, como en esta y esta otra. Aquí estaría en su punto óptimo para dar de comer ya. Entonces, si nos acompaña, vamos a dar de comer. Lo primero que hay que hacer es ver si las lombrices ya agotaron el alimento. Para eso, con este bieldo, que es una especie de tridente, así como del diablito de la lotería, escarbamos un poco para ver si ya acabaron de comer, si hay suficiente abono ya que se pueda sacar, si ya no hay restos de alimento.
En este caso ya podemos ver esta tierrita negra, ya es el abono, es el que se puede ya cribar, el que se puede sacar con estas cribas que vamos a ver más adelante. En este contenedor vamos a ir echando en bruto, pues en crudo el alimento. Podemos ayudar ya que está suelto. No utilizamos de entrada la pala, sino hasta que ya se removieron un poco, se ahuyentaron las lombrices, porque obviamente es más o menos como la guillotina, la pala, pues puede lastimarlas. Quisiera yo también platicarles esta navecita que tenemos aquí, esta camita para la lombricomposta. Mide 11 metros de largo, 1 de ancho, y está prácticamente sobre la superficie. Este suelo abajo tiene escombros, restos, material de demolición. No es un suelo muy fértil. Lo fue de origen, pero nosotros nos lo encontramos ya prácticamente como una cobertura nada más. Requeríamos un espacio con cierta sombra, etcétera, que no le cayera, le pegara mucho el sol. Entonces encontramos un terreno que tiene la topografía, nos da una inclinación y de esa tomamos la decisión de hacerlo aquí. Entonces construimos con dos hiladas de tabicones y le pusimos unos tubitos para que fuera desaguando y tuviera el agua necesaria, que no hubiera abundancia de agua, y así las lombrices se pudieran estar en un ambiente adecuado para ellas. Nuestro paso siguiente para la cosecha de la lombricomposta es dar de comer. Aquí tenemos tres cubetas, ya habíamos visto que tienen diferentes grados de fermentación. Ahí estaría, ahí podemos ver algo que no se alcanzó a picar totalmente, pero vean el estado en que se encuentra esto. Esta tablita es muy importante porque nos permite no dañar la cubeta. La cubeta se puede romper a la primera con la pala. Ahora lo que seguiría aquí es mezclar un poco, servirles el plato a las lombrices, pues se mezcla un poco con la hoja. Lo ideal es que no se apelmace, que esté ventilada, que les permita movilidad a las lombrices. Yo esto es lo que hago generalmente, le doy unas vueltecitas así y que quede finalmente bien cubierta por la hoja. Esta capa de hoja es tan importante que mantiene la humedad, la temperatura. Hay que verificar una o dos veces por semana que esté la hoja. Hay que indagar un poquito abajo a ver cómo está de humedad. Las lombrices necesitan tener más del 80% de humedad, pero no demasiada agua, porque les gusta el agua, pero no saben nadar, pues se van. Como pueden ver, esta ya está mucho más limpia, sin embargo, todavía van a ver cómo va a quedar al final, como polvito, pues, pero ya está mucho más limpia. Entonces, para eso, el siguiente paso, nos vamos a ayudar de esta reja, de esta caja de plástico, para pasar toda esta tierrita y llevarla al siguiente momento. Nosotros lo hacemos con mucho cariño y creo yo que la gente de aquí, todo mundo lo sabe ya que hacemos esto. Para nosotros el trabajo con la lombricomposta ha sido muy importante porque además de cuidar el medio ambiente, ha permitido a la asociación y a los vecinos reunirse y participar
saber que están poniendo su granito de arena para el cuidado del medio ambiente y además aprender y relacionarse con los demás. Trabajamos con jardín de niños, con algunos alumnos de la primaria y pues los vecinos saben que aquí hay lombricomposta y que pueden participar.